palacio está cerca. Prosigamos así nuestro camino. El príncipe acabó teniendo que aceptar que había perdido a Farah. Y que solo él era responsable de ello. Si no le hubiera ocultado la verdad y de haber mostrado más compasión, quizá las cosas habrían sido distintas. Pero ya era demasiado tarde. A pesar de esto, o quizá por esto mismo, al príncipe le afectaron profundamente las palabras y acciones anteriores de Farah. Habían estimulado un cambio en él, sustituyendo poco a poco las oscuras exigencias de su implacable alter ego. Lleváis un rato callado. ¿Qué se os pasa por la mente? Quizá ella tenga razón. ¿Dónde está el príncipe que yo conocí? Sois un guerrero curtido. Dejad de ser tan sentimental. No es propio de vos. Si fuera algo que pudiera descartar o ignorar, lo haría. Debéis intentarlo. Os espera la prueba más dura a la que os hayáis enfrentado jamás. Enseñadme algo que no tenga visto. Decidme, pues, ¿en qué creéis vos que consiste ser un guerrero? Es desear combatir, buscar la solución con la espada. ¿No estáis de acuerdo? Si me hubierais preguntado cuando nos conocimos, os habría dicho lo mismo. Ahora, no estoy tan seguro. Pues pensadlo entonces.
Creo que un verdadero guerrero lucha por otra cosa que por sí mismo. ¿Y qué pasa con el hombre que combate para mejorar su posición, para mejorar su vida? A menudo es la única forma de alcanzar la grandeza. Pero lo que vos describís no es un hombre. Es un monstruo. Ya veo. Vamos a continuar el debate. Si os tenéis que ir, bien. Buen lugar para empezar el relato la próxima.